Esto es lo importante. Tu deuda está pagada. Tu deuda está pagada. Tu deuda delante de Dios está pagada. Yo no sé lo que... Hace 8 días hablábamos de lo importante que es cuando encuentras en la Biblia repeticiones, ¿verdad? Cuando Dios dice, de cierto os digo, o varias veces te dice, vas a encontrar que ciertamente o de cierto, te dice el Señor, ¿no? Ciertamente Él llevó tus enfermedades, Él sufrió tus dolores. Y ves que hay muchos ciertamente. Y veíamos que había una que no está solo 3 veces, sino 4, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que era el justo por la fe vivirá. Lo vimos que está en Habacuc y luego lo hemos visto también en 3 citas, entre ellas en Hebreos. Les digo esto porque hoy me enteré también en la mañana que más de 120 veces, escuchando una conferencia, dice el conferencista, más de 120 veces dice el Señor en su palabra, no temas. ¡Wow! Más de 120 veces está en la Escritura la instrucción para sus hijos, no temas. Eso quiere decir que el miedo es una fuerza del adversario importante, ¿sí? Es algo que continuamente nos va a estar atacando. ¿Sí? Miedo, temor, angustia, ansiedad, ¿sí? Una crisis de pánico o algo así. Ese es temor. No temas, no temas. Ahí en Romanos estábamos hace 8 días y quiero continuar con esta enseñanza. El justo por la fe vivirá. Levante la mano el justo. ¿Sí? Levante la mano el justo. Si hay alguien junto de ti que no ha levantado su mano, llévalo a que reciba al Señor como Salvador, por favor, para que ella sepa que es justo. ¿Sí? Tú eres justo, no por las cosas que hiciste, no por las cosas que haces, ¿sí? Ni por las que harás mañana. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo no soy justo por predicar el Evangelio. No soy justo por eso. ¿Qué me hace justo? La sangre de Jesús. El nuevo pacto es lo que te hace justo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me contesta? Porque suena muy bonito decir la sangre. Tú sí, la sangre. Porque la paga del pecado es muerte, yo merecía la muerte. Fuerte. O sea, ¿él qué hizo entonces al tomar tu lugar? Pagó. Pagó. ¿Sí? Diga conmigo, pagó. Esto es lo importante. Tu deuda está pagada. Tu deuda está pagada. Tu deuda delante de Dios está pagada. Yo no sé lo que tú hayas hecho en tu vida. Yo sí sé lo que yo hice en mi vida. ¿Sí? Y cosas, quizás no soy un asesino, ¿verdad? No soy un Chapo Guzmán o Chapito, quizás no, ¿sí? Pero sí hice cosas malas y feas en mi vida normal de una gente normal. Y saber que todo está pagado, yo digo, wow, wow, gracias, Señor. Pero saber el poder del nuevo pacto, saber que está pagado mis pecados pasados, presentes, ¿sí? Los que hice hoy en la mañana, si hice alguno, si me enojé con mi super san, si me molesté con alguno de ustedes, si critiqué a alguno de ustedes, ¿verdad? Porque eso es pecado, ¿sí saben? Hablar mal de la gente, ¿sí? O si... codicié algo de ustedes, ¿verdad? Porque pues no sé quién llegó en ese carrazo, ¿verdad? Cuando yo decidí, ¡ay! ¿Sí? ¿Sí me entiende?
Triste Jonathan, ¿qué carrazo trae? Dice, lo de triste no, pero lo del carro sí, porque ahorita solo trae moto. Los presentes y los futuros. Y es donde mucha gente en la iglesia tiene problema con esto. ¿Sí? Les cuesta mucho entender y les cuesta porque no leen la Biblia. ¿Sí? El pueblo perece por falta de conocimiento. Erráis al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Tú naciste de nuevo. Di conmigo, yo nací de nuevo. Gracias al poder de Dios y de la palabra de Dios. Diga conmigo, mi nuevo nacimiento es un milagro poderoso. ¿Sí entiende eso? El saber tú que tus pecados futuros ya están pagados no te va a llevar a pecar. Porque si tú estás diciendo, órale, de veras ya se pagaron mis pecados futuros y te estás sobando las manitas, entonces te conviene recibir a Jesús como Señor y Salvador y nacer de nuevo. Pero todos ustedes ya nacieron de nuevo, ¿sí? O sea que pueden decir, Ricky, ¿a quién le estás hablando? ¿Verdad? Pero ese es lo poderoso de esto, de ser hecho justo y justicia de parte de Dios. El nuevo pacto en la sangre de Jesús es eterno y nada ni nadie lo puede invalidar. Te lo vuelvo a decir, nada ni nadie lo puede invalidar. El antiguo pacto lo invalidó el pueblo de Israel, ¿sí? Porque era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y el pueblo prometido. Pero el nuevo pacto no es un pacto contigo, ¿sí sabías? Tú no entraste en pacto con Dios. Para tú poder entrar en un pacto con Dios, necesitas haberle dado algo. ¿Sí? ¿Me entiende? En el Antiguo Testamento yo llevaba mi borreguito y se lo daba. ¿Sí? Pero tú, ¿qué trajiste al nuevo pacto? Nada. Tus cargas, tus pecados, tus dolores, tus enfermedades. Tú no trajiste. ¿Quién dio su vida? Jesús. ¿A quién se la ofreció? A Dios. Es un pacto entre Jesucristo y Dios Padre. ¿La materia del pacto? ¿Quién es? Yo. Yo. Yo soy la razón de ese pacto. ¿Sí? No. Yo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Pues como que no lo creen, ¿eh? Yo sí sé que yo soy la razón de ese pacto. Soy el motivo de ese amor tan grande. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Sí me va siguiendo? Entonces, a partir de ese momento, el justo, por la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Definición correcta, única. ¿Dada por quién? Por Dios. ¿Ok? ¿Sí? Por Dios. Punto y se acabó. Ahora, versión Ricky Rico o explicación o paráfrasis. ¿Qué quiere decir? Lo desmenuza. Creerle a Dios creyendo su palabra. Porque es la única manera en que tú vas a poder tener certeza de cosas que no ves, estar convencido de aquello que estás esperando. Entonces, vienes a la oración, te declaramos sano, traes un dolor, ya oramos por ti, das un paso y, ay, todavía lo traigo, pues no sané. Dios no quiere que era sanarme. Ya oraron, sí, con el dolor. Ya oraron. Cuando yo llegué al Señor hace más de 40, esto sí hace más de 40 años, 1974. ¿Hace cuánto? 74, 26.
y 22, 20, 48 años. ¿Sí? Mi mamá se le ocurrió ir a unos desayunos, como católicos que éramos. Hacían un desayuno en el Hotel Marisa del Sheraton, allá en la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Que había milagros en esos desayunos. Porque venía gente de Cristo para las Naciones y venían algunos evangélicos. Nosotros estábamos tranquilos, éramos un chorro de católicos, más bien todos católicos. ¿Sí? Entre ellos estaba los Pardillo, estaban los Vega, todos católicos. Gonzalo Vega era un principal en la diócesis de Tlalnepantla, el que ahora son los pastores del Centro Cristiano Calacuaya. Bueno, la cosa es que todos éramos católicos. Yo tenía 16 años y yo fui y le pedí a Dios ahí que me quitara los lentes. Estos. Hace 48 años. Sí. ¿Cómo ven? Y soy sano de miopía y de astigmatismo. Digan, Ricky, pero si todavía traes los lentes. Escúcheme bien. El que te siga doliendo algo o el que tengas una manifestación física de algo no quiere decir que sigas enfermo. ¿Sí? La fe está puesta en la palabra de Dios. Y si Dios dice que eres sano, eres sano. Eres sano. Mantén tu confesión. Mantente a pesar de lo que veas, de lo que sientas. Mantén tu confesión. ¿Sí? El problema es que no hemos sido enseñados a mantenernos en la confesión. Y el justo por la fe vivirá, y la fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Entonces, pues es que yo tengo miopía y astigmatismo por eso. Si yo confieso eso, entonces dejé de creerle a Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo se los explico? Con lo del catarrito. ¿Sí? Cuando me ha dado y alguna vez una gripita y ando moquiento y todo eso, y les digo, bueno, yo soy sano. Y se me acerca alguna persona y me ha dicho, a ver, Ricky, y generalmente pastores, ¿eh? Tú no puedes decir que no estás enfermo. Es evidente que estás enfermo. Se te está escurriendo la nariz, tienes los ojos llorosos, ¿verdad? Y hasta toses, ¿sí? Y andas diciendo que no estás enfermo. Y un pastor no puede dar ese testimonio, no puede mentir. Porque si dices eso, que no estás enfermo, y todos vemos que estás enfermo, nos estás mintiendo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí entienden eso? Bueno, si Dios dice que está sano y mi nariz sigue chorreando, ¿quién es el mentiroso? ¿La nariz? ¿Sí o no? ¿Sí entiende eso? Dios no puede mentir. Y Dios dice que Él ciertamente llevó tus enfermedades. ¿Sí o no? Fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe. Y es a lo que estamos llamados a vivir, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Tú no vives por lo que tienes en el banco, en tu cartera. Tú no vives por lo que hay en tu alacena. Tú vives por fe, por lo que Dios dice, por lo que tú sabes. Fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Y es por eso que los ministerios Palabra de Honor llevamos años empujando, empujando, empujando. ¿Para qué? Te pongas a leer y meditar la Biblia. Ya te dimos tu programa de lectura. ¿Hay alguien que no tenga el programa de lectura, la Biblia en un año? Levante la mano, se lo vamos a regalar. Lo obsequiamos aquí. ¿Hay alguien que le falte? Por favor, levánteme su mano, no tenga pena. Le obsequiamos su programa de lectura. Porque a eso nos dedicamos. Empujar en la fe. Queremos que ustedes, que son justos, aprendan a vivir por fe, creyéndole a Dios. Queremos que ustedes, que son justos,
¿sí? Baten todas las enfermedades que les vengan. Sea una molestia chiquita, ¿sí? Un dolorcito de cabeza, una gripita, o sea, un cáncer, o sea, una diabetes, o sea, un COVID, sea lo que sea, ¿sí? Porque ustedes tienen derecho a una vida sana. ¿Lo tienen? ¿Sí o no? Diga conmigo, Jesús lo pagó. ¿Me entiende? ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy está de moda, ¿cómo se llaman esas cosas? Palestinas. ¿La tuya también es Palestina? Está padre. ¿Cuánto te costó? ¿Te la regalaron? ¿Eh? Favor. ¿La tuya cuánto te costó? ¿200? ¿Te la regalaron? ¿Cuánto cuesta una Palestina? ¿200 pesos? ¿200? ¿Sí? ¿200? Kyle, con 200 lanas. No, 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 que me pague 200 pesos, ¿no? ¿No? A ver, Conger, que me pague, ¿no? Dije que 200 pesos. No, ¿por qué no? Yo estaba buscando unos zapatos, pero no hay de mi número por aquí. ¿Sí? Que me pague, ¿no? ¿De cuál calzas, brother? ¿De cuál calzas? Ah, no me queda. El Santi, ¿dónde está el Santi? Ah, sí me quedan. ¿Cuánto te costaron? Tus zapatos. ¿1500? 1500, está mejor. Quédate con tu Palestina. Calla, brother, con 1500. No está tu papá, ¿verdad? En la puerta, 1500. Que me pague, ¿no? ¿Por qué dicen que no? ¿Eh? Son de él, pero que me los pague, ¿no? Sí que pague. Diga conmigo, ya se pagó. Dígalo otra vez, ya se pagó. Dígalo otra vez, ya se pagó. ¿Alguno de ustedes está peleando contra una enfermedad chiquita o grande? Dígalo, ya se pagó. Diga conmigo, ¿sonso? Si vuelvo a pagar. Eso sería lo que les pasaría, ¿verdad? ¿Sonso? Si vuelvo a pagar. No tienes por qué pagar ninguna enfermedad. No tienes por qué pagarla. La única manera que tú estés pagando es porque ya el mugre diablo se te metió y te está convenciendo. La palabra clave es convencer. Te está haciendo creer. Y si se dan cuenta, todo es fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Romanos, estamos ahí. Dice el verso 16 del capítulo 1. ¿Sí? Bueno, primero el 17, vamos a leer en reversa, luego el 16. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por creerle a Dios creyendo su palabra. Y para fe, para creerle a Dios creyendo su palabra. Como está escrito, más el justo, por creerle a Dios creyendo su palabra, vivirá. Aquí nos quedamos hace 8 días. Y el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas? Porque es poder. Porque es poder. ¿Porque es qué? Poder. Y no cualquier poder, sino además dice, ¿poder de quién? De Dios, poder de Dios, sí. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesucristo es tu Salvador, tu Señor? ¿Tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Pues entérate que hay un poder y no es cualquier poder. Es el poder de Dios, está a tu alcance. A tu alcance. Amén. Poder de Dios. Juan,
14, 17, digo, no, Juan 14, 10. San Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿No crees? De nuevo, fe, creer. ¿Crees que Dios está en ti y contigo? ¿Quién cree que Dios está en él? ¿Quién cree que el Espíritu Santo habita en tu corazón? ¿Sí? ¿Sí lo crees? Bueno, sí. Pues las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Quiero que noten este cambio, ¿sí? Es como cuando dice, nosotros, ¿sí? No somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. No, es lo que debería decir. ¿Sí o no? La lógica humana es, yo no soy de los que retroceden, sino de los que avanzan. No dice así la escritura. Dice, sino los que tienen fe y el justo por la fe vivirá. Pero aquí, quiero que noten esto. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que las habla. No dice eso. Estamos hablando de palabras, estamos hablando de creer y declarar, declarar, declarar. Si el Padre mora en ti, ¿sí? Las palabras que tú vas a hablar no son tus palabras, porque tú eres justo y vives por fe. Estás leyendo la Escritura y cada vez más estás hablando Biblia. Y cuando tú hablas fe y hablas las palabras de Dios, ¿qué sucede? El Padre hace las obras. El Padre, Dios. ¿Y dónde está Dios? Aquí adentro. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Yo he orado por mucha gente en sanidades. Hemos tenido campañas y oramos por sanidad. Y la gente es sana. Sana, pero yo sé por qué sana, por mi fe. Luego me los encuentro afuera, un día después, dos, tres, un mes, y me dicen, no, pues es que creo que no. ¿No pasó? Claro que pasó, pero la perdió. ¿Por qué la perdió? Porque no tuvo fe, porque no fue la fe que actuó, su fe, sino mi fe. Tú puedes ir y orar por los enfermos, pero cuando vayas y ores, ten fe. Pero si quieres hacerle realmente un bien, llévalos a los pies de Cristo y explícales todo esto, quiénes son ahora en Cristo, para que ellos puedan mantener su sanidad. Porque la palabra dice, la sembraste, y enseguida llega el diablo y la roba. Igual a sanidad. A ver si me explico hacia dónde voy. ¿Sí? Si tú le estás pidiendo a Dios que te sane, sáname, Señor, estás mal. La sanidad no va a venir del cielo para ti. Si le vas a hablar a Dios, háblale aquí, adentro de ti, a tu corazón, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Que tu declaración sea, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y a ti te hablo, ¿verdad? Rodilla, o a ti te hablo páncreas, o a ti te hablo presión arterial, y te hablo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y te restableces. Y te restableces porque ciertamente Jesús ya te llevó a enfermedad. Y te resisto, Satanás, y resisto al espíritu de enfermedad y de muerte, y tú no tienes parte de mí ni en mi familia. Me van siguiendo. De aquí hacia afuera. ¿Cómo opera el mundo? Si estoy enfermo, ¿qué me van a recetar? De afuera hacia adentro. ¿Sí? Inyección. De afuera hacia adentro. ¿Cómo opera Dios? De adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el justo, por la fe, vivirá. Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Sí, imposible.
Es que yo no quiero agradar a Dios, yo quiero sanar. No estoy buscando agradar a Dios, sino estoy buscando sanar. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Yo no busco agradar a Dios, sino estar sano. ¿Y qué crees que le agrada a Dios? Que esté sano. Dios no está agradado, ni contento, ni feliz viéndote sufrir, viéndote pelear, viéndote enojado, enojada, resentido, resentida. Dios no está feliz. Dios está feliz cuando te ve jugar. Yo no estoy feliz cuando veo a mis nietos llorar, ¿sí? O haciendo un berrinche o lo que sea. Yo no estoy feliz. Estoy feliz cuando oigo cómo corren, se ríen, ¿sí? Ay, ay, eso cómo me hace feliz. ¿Quieres hacer feliz a Dios? Sé feliz tú. ¿Quieres hacer feliz a Dios? Sé feliz tú. Una vez que en el Copland le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo le hago para hacer enojar al diablo? Y Dios le contestó, pues, hazle lo que me haces a mí. ¡Sopas! ¿Qué te hago, Señor? Pues no me crees. No me crees. Pues no le creas al diablo. Créele a Dios. Cree que eres el motivo, tú el motivo de su amor. Tú. Hay una canción bien bonita de Marcos Witt que dice, Jesucristo es el motivo de mi canción. Y me gusta el Alex, ¿Alex qué? Campos, porque se la reviró esa canción. Dios contesta, pero mi motivo lo eres tú. ¿Sí? Una vez la cantamos aquí, la de Me Dijo, la canción de Me Dijo. Oigan esa canción, pónganla, apréndansela. De Alex Campos, Me Dijo, es sensacional. Yo creo que es la mejor canción que yo he escuchado, porque es Dios cantándome a mí, diciéndome, ¿sí? ¿Qué me dice? Me dijo, sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero. Ay, yo me empiezo a derretir, nada más escuchar a Dios decirme eso. Sin ti yo me desespero. Dios diciéndote, eres mi luna, eres mi cielo, eres poesía, eres todos mis sueños. Y la gente no lo cree, la gente se ofende. ¿Cómo Dios te va a decir eso? Sacrilegio. Sí, ¿qué te crees? ¿Te crees tú? ¿Qué te crees? No me creo nada, está en la Biblia, léanla, por favor. Soy un hijo de Dios, igual a Jesucristo, amado, amado por Dios. ¿Sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si Dios te ama tanto, tantísimo, que prefirió entregar a su único hijo, hazlo feliz a Dios. ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe salud! ¡Recibe paz! ¡Recibe gozo! ¡Recibe prosperidad! ¡Camina sin miedo! ¡No le creas al diablo! Y vive por fe, porque tú eres justo. Justa. ¿Amén? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Sí entiende? Bueno, no a mí, ¿entiendes lo que el Espíritu Santo te quiere decir? Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria es el Salmo, ¿qué? Isaías 60. Híjole, ya está, se la sabe mejor que yo. Vamos, qué bueno, qué padre, ¿no? Isaías 60. ¿Palabra de quién? ¿Para quién? ¿Para mí? Sí. Isaías 60. Qué hermoso, ¿no? Que Dios te diga esto. Qué hermoso, tu padre. Y hay gente que se ofende porque les digo esto de la canción. Dios cantando. Está bien bonita la de Marcos Witt. Jesucristo es el motivo. Y es verdad. Pero me gusta más la otra. Me gusta cuando Dios te dice, ¿verdad?
Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre de ti. Porque aquí te dice el Señor que tinieblas cubrieran la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre de ti amanecerá el Señor y sobre de ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Wow! 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 Denle un aplauso al rey, por favor. ¡Qué hermoso! ¿Sí se da cuenta qué hermoso es Dios? Y te escogió a ti, a mí, siendo como era yo. Y escogió a este grupo de personas, palabra de honor, para entregarnos un mensaje que pocos conocen. Pocos conocen. ¿Sí? Y no es el de la supergracia. No, 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 no. Es la identidad como hijos de Dios. Sabemos quiénes somos y para qué estamos aquí. Conocemos y creemos. Diga conmigo, yo conozco y creo el amor de Dios para conmigo. ¿Sí lo conoce? ¿Sí lo cree? Pues póngase de pie. Pásenos de la alabanza, por favor.